¿Es posible que cuando uno tiene que definir el dibujo se pueda definir porque es aquella cosa que define por contornos? Que la pintura sea aquella cosa que define por superficies, que el cine, lo que hace que el cine sea cine es el montaje, que lo que hace que la escultura sea que sea un espacio necesariamente recorrible en el espacio y en el tiempo. Lo que es raro es cuando uno pregunta qué es lo que hace que la fotografía sea fotografía, la tendencia es a decirte es por el dispositivo. Bueno, pero también el dibujo tiene un dispositivo, también la escultura tiene un dispositivo, también el cine tiene un dispositivo. Así que no es el dispositivo lo que lo definiría. ¿Y qué es lo que hace que no sea una pintura con pigmentos de otras características? ¿No? Y a mí me da la impresión que lo que hace que la fotografía sea fotografía es que nosotros le damos un carácter de verdad absoluta a la cosa que está representada. Nosotros no dudamos de la cosa representada. Eso que está ahí, de alguna manera tuvo que haber estado ahí. Y es así, y fue así. Además de que, aunque sepamos que la foto está trucada, procesada, recortada, ¿no? Que no es la realidad, que por supuesto es una porción, es un fragmento mínimo de la realidad, con una intencionalidad, y qué sé yo, es una construcción de la ficción, al menos esa cosa tuvo que haber estado ahí. Y al menos el fotógrafo tuvo que haber estado ahí. Y ese carácter de verdad absoluta que nosotros le damos a la fotografía me parece que lo que hace, que lo que la distingue de todas las otras artes representativas. Y entonces pareciera ser que esta aceptación de la representación como verdad, cuando aparece en las mayorías, es peligroso, ¿no? Porque la fotografía tiene la característica, además, de que recupera la figura humana. Digamos, las artes tradicionales, la pintura, ¿sí? A lo largo del siglo XX lo que hicieron fue perder la representación de la figura humana e intentar representar cuestiones más subjetivas, interiores y esto. Y la fotografía toma como asunto la figura humana, no como valores estéticos de belleza o estas cosas que tomaba el arte clásico, sino más bien como una representación de la realidad. Y esto multiplicado por 6.000 millones es una cosa peligrosa, ¿no? Porque si esto fue verdad, y yo represento la realidad cotidiana y al ser humano como centro del problema, como campo de batalla de las discusiones políticas, económicas, amorosas, y qué sé yo, se convierte en peligroso, ¿no? También pareciera ser que porque las artes tradicionales perdieron cierto grado de popularidad. Quiero decir, Velázquez en la corte era uno solo, pero tenía la obligatoriedad de que su obra tuviese un carácter popular. Ahora tenemos 4.000 ingresantes por año en la Facultad de Arte. De alguna manera se amplió la cantidad de estudiantes o de productores de arte. Lo que pasó es que fuimos perdiendo los públicos. Antes era un pintor para un público masivo, ahora somos un montón de productores para un público que es realmente discreto, ¿no? Y pareciera ser que la fotografía empieza a tomar ese lugar de los discursos populares. Porque también pasan otras cuestiones, digamos, ¿no? Las artes tradicionales necesitaban 20 años de aprendizaje, que en países con economías más o menos distorsionadas como la nuestra era bastante complejo. ¿No? Estudiar 20 años pintura había que hacerlo y luchar contra la institución, ¿no? Y si son 20 años, ¿por qué no estudias para dentista, que es más seguro? Estas cosas. Ahora, por un error de marketing, alguien le puso un teléfono, una foto de un teléfono. Y yo tengo un dispositivo que es capaz de resolver, en términos más o menos razonables, la imagen gratis, ¿no? Entonces somos 6.000 millones de tipos sacando fotos. Y 6.000 millones de tipos publicando la foto y 6.000 millones de tipos consumiendo fotografía. Sin jurados, sin instituciones, sin intermediarios. Entonces, como es peligroso, pareciera ser que el poder lo que intenta es neutralizarlo de alguna manera. Entonces se construyen como géneros forzados que eviten o que disminuyan o atenúen la potencia política de la fotografía. Entonces construyen el género fotoperiodismo. Entonces está bien, porque el fotoperiodismo uno espera que en el periodismo la opinión sea política, porque es un espacio de opinión política, objetiva, además, ¿no?
Y después está la foto artística. Entonces, como es el arte, bueno, ya de alguna manera la denuncia política no es tan clara o está tamizada por esta cosa de que es artística. Y la foto que yo me tomo de mi familia en el cumpleaños de mi abuela, bueno, es simplemente un recuerdo. ¿No? Y a mí me parece que esto de la masividad, porque por primera vez tenemos un arte representacional que es realmente popular, masivo y democrático, y que empieza a construir como estilos que van de abajo para arriba y no de arriba para abajo, ¿no? Porque somos ignorantes. Los 6.000 millones de tipos que sacamos fotos, la mayoría somos analfabetos en imagen. Entonces lo que intentamos es sacar una fotografía que se le parezca a algo que a nosotros nos parece que está bien. Y de alguna manera esa cosa empieza a construir un nuevo sentido, ¿no? O por lo menos una nueva estética, me parece a mí. Ya no es más una vanguardia de iluminados que deciden cómo son los patrones de representación modales, sino que somos un conjunto de analfabetos, de bárbaros, que nos vamos copiando entre nosotros y vamos construyendo una idea. Y eso tiene una resistencia feroz, digamos, ¿no? Porque me parece que también este barbarismo tiene una posición política muy fuerte. Entonces hay como una resistencia. Si uno mira qué es lo que premian los grandes premios de fotografía hoy, en realidad lo que están premiando es la excelencia técnica de una cosa bella que se le parece a algo que hizo Vermeer hace 500 años, que se le parece a algo que hizo Sir Lawrence Alma Tadema hace 150 años, que se le parece a algo que hizo Gustav Klimt hace 150 años. Y lo que se premia es la calidad técnica sobre patrones de belleza que son decadentes, o bueno, se terminaron hace rato. Y todo lo que hacemos el resto, bueno, es eso, ¿no? Y eso no es menor, ¿no? Somos 6.000 millones de personas que producimos la foto, 6.000 millones de personas que hacemos de curador, 6.000 millones de personas que hacemos de editor, 6.000 millones de personas que hacemos de publicador, ¿no? Como se diga, y 6.000 millones de personas que somos público. Y eso es peligroso. Y también me parece que hay que mirar con mucha atención el fenómeno de la fotografía. Cuando hablo de fotografía me refiero en este caso a la instantánea, ¿no? A la cosa popular de la fotografía. Porque todos en algún momento de la vida quisimos dibujar, todos quisimos escribir una novela, cantar, todos quisimos tocar el piano, pero las instituciones se ocuparon bastante de que no lo hagamos. Porque, bueno, ¿por qué no estudias ciencias económicas y los ratos libres haces, no tocas el piano? Es muy difícil trascender en esto, es muy difícil triunfar. Y además también era muy difícil estudiar. 20 años de formación es una locura, es mucho tiempo. Por lo menos para ciertos sectores sociales, ¿no? La tecnología raramente nos resolvió todo, ¿no? Nos dio una herramienta que es extraordinaria, que por primera vez nos libera de todas las instituciones, de todos los problemas económicos, morales y qué sé yo, que impedían que nosotros nos podamos representar. Por supuesto que no todos quienes sacan fotografías son artistas y que no todas las fotografías son obras de arte. Eso pasará por los canales que tenga que pasar, digamos, que es cómo se tamiza, que veremos cómo es, cómo va decantando y qué es lo que va trascendiendo en el tiempo y qué es lo que sobrevive de miles de millones de fotos por segundo. Porque también hay que discutir con 6.000 millones de fotos por día, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, como decía Homero Manzi, ¿no? Lo popular no comparó lo bueno con lo malo, hizo lo malo. Y mientras hacía lo malo, preparaba las bases para aceptar su propia factura. ¿Cuáles son las decisiones compositivas que toma un fotógrafo? En términos generales, pareciera ser que el comportamiento interno de la foto es igual al comportamiento de tensiones y equilibrios y eso de cualquier imagen única y fija. Pero me parece que hay otro tipo de decisiones. Primero que nosotros probablemente no compongamos, sino que nosotros más bien encuadramos. Y entonces la decisión sería desde qué punto de vista vos vas a contar la cosa. En esa discusión de esto fue así, yo estuve ahí, y a dónde voy a poner al otro, al espectador. El otro día se murió Eve,
Y yo quería poner un post de homenaje a Eve. Y empecé a buscar fotos en internet. Y la mayoría de las fotos eran todas fotos de estas características. Donde se la ve claramente a Eve, se nota que es Eve. Todas hacen una actitud combativa, ¿no? Que de alguna manera son capaces de demostrar ciertas cualidades combativas de Eve, o aquella idea de Eve como persona combativa. Pero a mí me parecía que todo hacía ruido en algún momento, porque siempre Eve estaba de frente. Y entonces yo entiendo que por aquel mito de Cora, digamos, ¿no?, de que cuanto mayor dato das, topográfico de la cosa, mejor se entiende quién es el personaje. Por ciertas necesidades de este tipo, demostrar que es Eve y que está en esa actitud, en ese momento, todos se ponen de frente. Pero yo no estoy de frente a Eve. Quiero decir, en la situación mía como espectador y yo como Martín Barrios, yo nunca estuve delante de Eve. Nunca hubo. Si Eve está de frente y está la policía, o yo soy la policía, o peor todavía, estoy atrás de la policía. Pero Patricio Matalastra, que es un fotógrafo platense, es un amigo, me mandó ese día también unas fotos que él había tomado de Eve, no sé para qué, para alguna cosa de madre. Que son fotos de estudio, fotos preparadas y qué sé yo. Y a mí me impresionó esta que estamos viendo ahora. Más allá de las cualidades técnicas de la fotografía, de las cualidades compositivas y qué sé yo, me daba la impresión de que en realidad esa foto me ponía a mí en el lugar en el que yo estoy. Yo siempre estuve atrás de Eve. Entonces me parece que este tipo de decisiones tienen que ver más que con la composición interna, con las tensiones internas de las fotos, sino ¿dónde me vas a parar a mí? ¿No? Primero, esto que hablábamos hoy, digamos, ¿no? La fotografía es esto fue así, yo estuve ahí y a dónde te quiero poner a vos como espectador. Bueno, siguiendo con la pregunta de mi compañero, hablas de algunas decisiones políticas que se toman en relación a la fotografía. Yo te quería preguntar de qué manera trabaja el tiempo la fotografía. Yo tengo la impresión de que la fotografía, en términos generales, no se ocupa del acontecimiento, sino que se ocupa del tiempo, ¿no? De en qué punto del tiempo es tomada la imagen, se congela la imagen o se congela el tiempo. Pero me parece que también hay como situaciones complejas respecto de la representación del tiempo en esto. Por esto de esto es así. Y entonces siempre me pareció muy complejo el congelamiento del tiempo y qué significa esto, porque siempre puse como caso el tema de los desaparecidos, ¿no? Que para mí eran mis hermanos mayores, pero mis hermanos mayores siempre tenían 20 años. Y de golpe yo era más grande que ellos y mis hermanos mayores empezaron a ser mis hermanos menores. Que no es lo mismo que un retrato pictórico porque es otro tipo de ilusión, digamos, ¿no? Y siempre me impactó lo de Clara Naí, porque Clara Naí siempre es un bebé. Y siempre es un bebé, pero como si fuese una especie de presente continuo. La imagen que nosotros tenemos de ella es una imagen congelada de un bebé. Pero hace unos años una persona apareció y dijo que era Clara Naí. Y entonces hay como una ruptura del tiempo extraordinaria, porque pasó de ser un bebé a ser una persona mayor a sus padres, que también están congelados en el tiempo. Y me parece que la fotografía lo que provoca es este tipo de rupturas temporales. Más allá de los tiempos internos de la imagen, bueno, y esas cosas, ¿no?